Nos encontramos en el ingreso a la Feria Internacional de Turismo de América Latina, este predio de más de 36.000 metros cuadrados que alberga a las 24 provincias argentinas, a 35 países con destinos de distintas regiones del mundo y que cuenta con 1.875 expositores para este año. Todo esto vamos a descubrir en nuestro paseo por la Feria Internacional de Turismo y sobre todo compartiremos con ustedes la propuesta para este año de nuestra querida provincia de Misiones. Mi nombre es Gabriela Puerta, soy Reina Nacional del Sol de la provincia de San Juan. Saludo a todos los misioneros y decirles que los esperamos en San Juan con los brazos abiertos. Bueno, estamos en el camioncito de la provincia de Salta y la idea es hacer la comida que se consigue en los camioncitos de la calle en Salta, ¿no? Un brindis para los misioneros y un beso grande desde Mendoza. Les puedo contar que es el mejor carnaval del país y que los esperamos a todos en los fines de semana de enero y de febrero. Tenemos 79 municipios dentro del stand de Provincia de Buenos Aires, más otros que tienen su propio stand, o sea que más de 80 municipios de la Provincia de Buenos Aires están presentes en la Feria Internacional de Turismo. Si uno mira un poco la FIT, se va a encontrar con que los stands responden a esquemas regionales de participación, los ejes son comunes, hay diversidad de paisajes, diversidad de culturas, la gastronomía, la fortaleza de los distintos servicios turísticos, los planteos por conectividades, por mejoramiento de infraestructura. La campaña recientemente lanzada, ¿no es cierto? Todos tenemos misiones, creo que un poco ese va a ser el objetivo y la gente va a terminar identificando que uno de sus objetivos en la vida va a ser conocer misiones. Y en este momento, como bien verán, la cocina es como un escenario. ¿Preparan la chipa acá en vivo? Preparamos la chipa en vivo, tenemos clases de embellú, de muffins con té, o sea, es como que intentamos también remarcar otros aspectos de la producción de Misiones. ¿Buscando información de las termas de Misiones? Un poquito, sí, un poquito de eso, para ver qué contextos se presentan y qué se puede hacer de distinto. Es que estamos teniendo una promoción bastante importante dentro de la FIT. Todavía sorprende que tengamos termas en Misiones. Definitivamente, sí, Cataratas, digamos que la consulta es bastante grande. Es increíble la afluencia de personas particulares y operadores de turismo. Es una experiencia en 360 con estos óculos que, bueno, lo que hacen es trasladarte directamente en el lugar in situ. Así que, bueno, quisimos poner esta posibilidad para todos los turistas y para que todos los operadores que vengan y que sientan lo que es estar en Misiones, pero solamente que lo sientan, pero que se queden con las ganas de ir a visitarnos.